Everybody have Bibles? Amen. Amen. I need somebody to start reading. I know it's a long text, but we're going to study the Word of God. That's the point for this time. I'm going to study the Word of God. Somebody can read on English. From 11 to 18. Let me read in Spanish. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto vuestras manos cuando venís presentados delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Verso 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Let's pray together. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que nos guíes. Señor, abre nuestro entendimiento. Señor, abre nuestra mente. Ayúdanos a entender, Señor Jesús, lo que tú quieres decir. Revela, Señor Jesús. Danos convicción, Señor, de la doctrina santa, Señor. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. The Lord is tired of the religious. The Lord is continue saying, I'm so tired. I don't want your reunion, your assemblies, your service. I'm not even want your prayers. I'm so tired of that. El Señor está diciendo, estoy cansado de la religiosidad. El Señor está diciendo, no quiero sacrificios. No quiero asambleas, reuniones, cultos. No quiero ni sus oraciones. Estoy cansado de eso. I'm tired. I can't take it. Estoy cansado. No lo puedo soportar. And continue saying this. When you raise your hands, the Lord say, I want to hide of you. Cuando levantes tus manos, me voy a esconder de ti. No even your prayers are important for me. Ni siquiera tus oraciones van a ser importantes para mí. And the verse 16 say, clean up first. Wash up first. Límpiate, lávate primero. And then you can come to me. Y después tú puedes venir a mí. I'm going to talk for the few minutes about the Baptist in the name of Jesus, from a different perspective, from different point of view. Voy a hablar por los próximos minutos del bautismo del nombre de Jesús, pero de una perspectiva diferente, de otro punto de vista. And we're going to study covered with the blood, cubiertos con la sangre. Covered with the blood, cubiertos con la sangre. But I'm going to start from the beginning of this situation because Romans 3:23, the Bible say, for all have sinned and come short of the glory of God. Dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos
de la gloria de Dios. And when the Bible say all, y cuando la Biblia dice todos, that include Brother JC. Eso incluye hermano Juan Carlos Quevedo. That include the pastor. Eso incluye el pastor. That include you. Eso incluye a usted también. So they God put a part of the glory of God. And come short of the glory of God, the Bible says. Y están destituidos de la gloria de Dios, dice la Biblia. In Romans 6:23, the Bible says, for the wages of sin is death. Porque la paga de pecado es muerte. And somebody can read for me in Revelation. It's in the screen, or you can use your Bible. Revelation 21:8. Apocalipsis 21:8. Déjeme leerlo en español. Let me read in Spanish. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. On English. Somebody read in English. When we go back to Isaiah, cuando vamos atrás a Isaías, and we have heard preach about the verse number 18. Hemos oído hablar, a predicar del verso 18. It was a really good verse for us. Es un verso muy bueno para nosotros. Somebody can read in English really quick. Verse 18, it's in the screen. Amen. Brother Norley, can you read in Spanish? Amen. So the verse before this, they talking about something really negative. Los versos anteriores a estos hablan de algo bastante negativo. The Lord don't want nothing about you. El Señor no quiere nada acerca de nosotros. You can be the most religious. Puede ser el mejor religioso. But the Lord say, no, I don't want you. El Señor dice, no, yo no te quiero a ti. And the Lord say, even when you raise your hands, I don't want you. Aun cuando tú levantes tus manos, voy a decir, no, yo no te quiero a ti. And the Lord, even when you pray and when you fasting, when you giving your offering, the Lord say, I don't care that. That's not enough. No me importa eso. Cuando estés dando tu ayuno, tu oración o tu ofrenda, el Señor dice, eso no es suficiente. Or religion, whatever is your religion. Is it Baptist, Catholic, Pentecostal? Don't move God's heart. Cual sea tu religión, ya sea bautista, católica, pentecostal, no mueve el corazón de Dios. Y when we read the Bible, look like God is looking for people completely perfect. Cuando vemos la palabra de Dios, vemos que Dios está buscando a gente completamente perfecta. Before you get close to Him, be perfect. Antes que te acerques a él, tienes que ser perfecto. And he say, you have to clean first. You have to be pure. You have to be perfect. You have to put away the evil. And then you can come to me. Tienes que venir, limpiarte, aprender a hacer lo bueno. Dejar de hacer lo malo. Y después puedes venir a mí. Can you come to my presence? Puedes venir a mi presencia. And I got a bad news for you and for me. Y tengo una mala noticia para ti y para mí. No one here is perfect. Nadie aquí es perfecto. No one here is in that condition, in the condition of the perfection to be in the presence of God. Nadie aquí está en la condición de perfección para estar en la presencia de Dios. But the reality of this, pero la realidad de estos, is you and I, we're going to be,
We want to be in the presence of God. La realidad es que nosotros queremos estar en la presencia de Dios. In the verse number 18, of course, everybody want or seen red things be white as the snow. Por supuesto, todos queremos que nuestros pecados rojos sean blancos como la nieve. Amen. Of course. Or seeing as like crimson, the Bible say, que change for God as the white snow. Que nuestros pecados rojos como el carmesí sean convertidos a blancos como la nieve. Every single person here in this church want to be in the presence of God. Todos, cada uno de nosotros queremos estar en la presencia de Dios. Justified, worthy to be in the presence of the Lord. Justificados y dignos para poder estar en la presencia de Dios. But sometimes our religious, we are on our religious. Estamos en nuestra religiosidad, and we forgot how great is our God. Muchas veces estamos tan envueltos en nuestra religiosidad y nos olvidamos qué tan grande es nuestro Dios. And truly how small we are. Y verdaderamente cuán pequeños somos nosotros. But when the Lord Jesus Christ, he walking in the earth. Cuando el Señor estaba caminando en la tierra, he got a commission of 7 people. And he sent to preach the gospel. Cuando Jesús estaba caminando en la tierra, Él comisionó 70 personas y mandó a que predicaran el evangelio. And from these 70, after that he chose 12 people. And we know these 12 people are the apostles. Y de estos 70 después escogió a 12 y sabemos que esos 12 eran los apóstoles. So from these 12, he chose only 3 who was really close to the Lord. Peter, Jacob, and John. Y de estos 12 había 3 que estaban más cerca al Señor, que era Pedro, Jacobo y Juan. But from these 3 was only 1. For his passion to Jesus Christ, everybody called the beloved disciple. Por la pasión que tenía por Jesucristo, de esos 3 había 1 que era conocido como el discípulo amado. In the last supper, he rests on his chest. En la última cena, dice que él se apoyó en su pecho. And when the Lord started talking, cuando el Señor empezó a hablar, and he said, hey, somebody's going to betray me. Y dijo, alguien me va a entregar, a traicionar. Peter, and let me paraphrase this. Pedro, déjame parafrasear esto. Peter said, hey, you are more close to Jesus. So ask him. For sure, she's going to tell you who is going to betray him. Pedro le dijo, hey, tú, y déjame parafrasear esto. Tú que estás cerca, pregúntale quién es y seguro que él te va a decir quién lo va a traicionar. Was his friend. He walked probably always next to him. He know what Jesus probably, they take lunch together. Probably they eat the same sandwich. Probably they cut in half and both eat half and half. I don't know. That's just my imagination. Caminaban juntos y probablemente compartían el lunch. Partían el pan y comían la mitad cada uno. Solamente mi imaginación. But when we go to the
to the Revelation, to the book of Revelation. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, after the death and the resurrection of Jesus Christ. Cuando vamos al Apocalipsis después de la sepultura y la resurrección de Jesucristo. The Lord come to John, the great apostle, the beloved disciple. Viene a Juan el Señor, el discípulo amado, el gran apóstol. And God, the God who his head and his hair were white like wool, as white as snow, and his eyes were as a flame of fire, and his feet like unto fine brass, as if they burned in a furnace, and his voice as the sound of many water. El Dios al cual sus pies son como bronce bruñido, sus ojos como si fueran llamas de fuego, su cabello blanco como la nada, tenía vestiduras blancas y de su boca salía una espada. He say, John say this, él dijo esto y Juan dice esto. And when I saw him, I felt a his feet as dead. Juan dijo esto, y cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. And I'm talking about the best friend of Jesus Christ in earth. Estoy hablando del mejor amigo de Jesucristo en la tierra. The holy man, the apostle, who God chose to write many books in the New Testament. One of the who started the church in the first century. El hombre santo, apóstol, escogido para escribir muchos libros en el Nuevo Testamento. Escogido para ser uno de los que inició la iglesia en el primer siglo. But when he saw the Lord on all his glory, cuando él vio al Señor en toda su gloria, he said, I fell at his feet as dead. Dice que dijo, caí como muerto a sus pies. And sometimes we think and we say this. Nosotros muchas veces creemos y decimos esto. Because I'm religious, I'm a Christian. Porque soy religioso y soy cristiano. God is going to put my good work and my bad work in the scale. And he's going to choose if I got a little bit more good things or good work. The Lord is going to say, okay, you're going to be accepted on my presence. Muchas veces nosotros pensamos que porque somos religiosos o somos cristianos, Dios va a poner mis buenas obras y mis malas obras en una balanza. Y va a ver que hice un poquito mejor. Y el Señor va a decir, okay, te voy a aceptar en mi presencia. And definitely, I think probably he's not going to accept you in his presence, because the great apostle, the beloved apostle, disciple, he can be in his presence. And the Bible says, I fell in his feet as dead. No sé si nos va a aceptar porque el gran apóstol, el apóstol amado, no pudo estar en su presencia. Dice que cayó como muerto a sus pies. We think, if we go into the presence of God, we're going to be face to face with God. Just because we are in church. Y pensamos que vamos a llegar a la presencia de Dios y pararnos frente a frente simplemente porque estamos en la iglesia. We cannot even say hallelujah. Ni siquiera podríamos decir hallelujah. Brother and sister, we will be immediately destroyed for the glory and the holiness who live and reign forever and ever. Ni siquiera podríamos decir aleluya. Mi hermano, seríamos destruidos inmediatamente por la gloria y la santidad del que vive y reina por los siglos de los siglos. So when you say, I'm not that bad, that not impress God.
Cuando tú dices, no soy tan malo, eso no impresiona a Dios. The only thing impressed God, the Bible says you have to be perfect. If you're not perfect, don't come to my presence. Dios le dice, Dios, lo único que le impresiona es que tú seas perfecto. Y si no, no te atrevas a venir a su presencia. Probably you say, I don't kill no one. God is not impressed for that. Probablemente va a decir, yo no he matado a nadie. Dios no está interesado en eso. I've been in church more than 40 years. I sleep when I was baby. And I eat. And I drink my bottle of milk behind the bench of the church. That's not impress God. Probablemente vas a decir que tienes más de 40 años en la iglesia y que cuando eras un bebé dormías y tomabas tu biberón debajo de las bancas de la iglesia. Eso no impresiona a Dios. I'm a religious of the third generation. Soy religioso de la tercera generación. My father and my grandfather and my grandfather was in church. Soy religioso de la tercera generación. Mi padre, mi abuelo y mi tatarabuelo y tatarabuelo y tatarabuelo. I don't know how they say it. Eso no le impresiona a Dios. So to be in the presence of God, the Bible says, para estar en la presencia de Dios, la Biblia dice, but you are to be perfect even as your Father in heaven is perfect. So sean pues vosotros perfectos como nuestro Padre que está en el cielo. Eso dice la Biblia. But I don't know no one who is perfect. Pero yo no conozco a nadie que sea perfecto. When we go to the Bible, cuando vamos a la Biblia, the rich man, he come to the Lord and he started talking with him. He say, hey, God, I obey your commandments since I was a little boy. Viene el joven rico y se atrevió a venir al Señor y le dijo, yo he guardado tus mandamientos desde que era un niño pequeño. The Lord saw his heart. El Señor miró su corazón. But he realized, the Lord realized his religion was not enough. El Señor se dio cuenta que su religión no era suficiente. He said, I don't steal nothing. I do everything right. I obey my parents. No he robado, he hecho todo correctamente. No he mentido a mis padres. The Lord talked to this guy. El Señor le dijo a este muchacho, if you want to be perfect, sell all your possession and give the money to the poor. Señor le dijo, si tú quieres ser perfecto, vende todas tus posesiones y dale el dinero a los pobres. And then you can come to my presence. And then you can come to my presence. And then you can follow me. Y después tú puedes venir a mi presencia. Y después tú me puedes seguir. Of course, his heart was in his possessions. Por supuesto, su corazón estaba en sus posiciones. But the Bible in the Old Testament, pero la Biblia en el Antiguo Testamento, talk about the sin, habla del pecado. And the Bible compares the sin with the leper. La Biblia compara el pecado con la lepra. And we know the leper is a type of sin. Y sabemos que la lepra es un tipo de pecado. And if we can read Leviticus 13, 45 and 46. It's on the screen if somebody can read on English right now.
Amen. Y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados, su cabeza descubierta y embozado, pregonará inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, será impuro, habitará solo fuera del campamento, será su morada. When we saw this text of the Bible, and we read all the whole context of the Bible. Cuando vemos este texto y leemos todo el contexto de la Biblia, we think this is an exaggeration. Podríamos decir o creer que es una exageración. But you know, the normal people inside, the people of God, the people chosen by God, vemos que la gente normal, la gente escogida por Dios, el pueblo de Dios, Israel, they can get in closer to the Lord anytime. Ellos no podían acercarse al Señor en cualquier momento. Was a many rituals. Eran muchos rituales. Was a specific place they call tabernacle, where they have to bring all the sacrifice for their sins. Había un lugar específico, había un tabernáculo donde ellos tenían que llevar todos sus sacrificios por sus pecados. It was the tabernacle. But the majority of the people, they can just only be in the core. La mayoría de las personas solamente podían estar en el atrio exterior. The tabernacle was divided in three parts. And you can see on the screen. El tabernáculo estaba dividido en tres partes y lo puede ver en la pantalla. The core, the holy place, and the holy of holies. El atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. But the majority of the people, they can be just in the core of this tabernacle. Solamente podían estar en la parte del atrio de este tabernacle, de este tabernáculo. Where you take the animal and can be sacrificed for your sin. Donde traían el animal que iba a ser sacrificado por tus pecados. And then the holy place, where was the priest. Y ahí venía el lugar santo donde estaba el sacerdote. Ministration of the presence of God. Ministración de la presencia de Dios. But the normal people can be in that place. But las personas normales no podían estar en ese lugar. They don't have no access to that place. No tenían acceso a ese lugar. And then the third place was the Holy of Holies, where finally was the presence of God. Y después estaba el lugar santísimo, donde finalmente estaba la presencia de Dios. The Ark of Covenants, the Mercy Seat. Estaba el Arca de Pacto, el propiciatorio, lo que en inglés le llaman el asiento de misericordia. But only the high priest had access to this place once a year. Pero solamente el sumo sacerdote podía tener acceso a ese lugar una vez al año. Only one person, once a year, in the presence of God. Una persona, una vez al año, en la presencia de Dios. And I'm talking about the people of God. Estoy hablando de la gente de Dios. The nation of God, el pueblo de Dios. But they had no access to the presence. Pero ellos no tenían acceso a la presencia de Dios. But we have someone who was on the worst situation compared to the rest of the people. Y tenemos a alguien que estaba en peor situación comparándolo con el resto de la gente. Because for some reason, somehow they received the worst leper.
Por alguna razón había recibido lo peor, la lepra. His body was with leper. Ese cuerpo tenía lepra. And when the priest come and start checking his body, cuando el sacerdote venía y empezaba a examinar su cuerpo, was saying, you have to leave the camp. Le decía, tú tienes que salir del campamento. You can go back to see your family. No puedes regresar a ver tu familia. You can go back to see your children. No puedes regresar a ver tus hijos. You can go back to have contact with them because you are contagious. And the Bible say, no puedes volver a ver a tus hijos. No puedes volver a tener contacto con ellos porque vas a ser contagioso. Y la Biblia dice, his head bare, they must cover their mouth and shall cry unclean, unclean. Tenía que andar embozado con la cabeza descubierta, gritando, inmundo, inmundo. It's like something like this. That's the leper of this new century. You know, was like that, literally like that. When people try to come to him, it's upside down, but that's fine. Cuando la gente venía a él, probably, hey, JC, hey, hermano Quevedo, no, I'm clean, soy inmundo, you can be close of me, don't come to me, I got leper, I am unclean, tengo lepra. Soy inmundo. That's what the Bible say. And he have to be out of the camp. He have to leave the camp alone. Tenía que salir del campamento solo. And that's exactly how is the same in our heart. Y es exactamente como es el pecado en nuestro corazón. No matter how religious you are, no importa qué religioso eres, no matter if you are part of the nation of God, no importa si tú eres parte de la nación de Dios. So don't say, I'm Christian, I'm religious. No digas, soy cristiano, soy religioso, because the sin take you out of the camp. Porque el pecado te va a sacar del campamento. In Hebrews 9, 6 and 8. Somebody can read for me. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo. Y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender que esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Alguien oyeron English? Once every year. Amen. So the people was just waiting outside, waiting for their sacrifice was accepted. So la gente estaba esperando afuera que su sacrificio fuera aceptado. And when the high priest,
start walking outside. Cuando empezaba a caminar el sumo sacerdote afuera, they make a great party. Hacían una gran fiesta because the sin was covered for the blood. What the high priest present to the Lord for their sins. So había una fiesta y porque sus pecados habían sido cubiertas por la sangre que el sumo sacerdote había presentado por sus pecados. And when we go to Hebrews 10:1, por la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no, la imagen misma de las cosas nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrece continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Somebody read in English. Amen. So they cannot make perfect with that sacrifice. So no podían hacer perfectos con el sacrificio. Hebrews 10:3-4. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Somebody read in English. So show, take away the sin. No podía quitar los pecados del mundo. And so let me explain this, and I want to finish with this. So what's like you got a wound or sore? Es como que tú tienes una llaga, and the sin, the only thing the law allowed was apply a band-aid. Under your sin. Lo único que la ley le permitía era aplicar una curita en la herida de pecado. And you know what is the problem of this wound or sore? Was never healed. ¿Cuál es? El problema era que esa herida nunca era sanada. So when someone have a sin, they bring to the priest to sacrifice a goat, and just they apply another band-aid in the wound. So cuando alguien pecaba, lo traía al sumo sacerdote, y lo único que sacrificaba esa oveja, ese cabrito, era simplemente estaba aplicando una curita en la llaga. That was the law. Eso era la ley. So if you have another sin, probably the wound start bleeding. Si tenías otro pecado, probablemente la herida empezaba a sangrar. And that sin, and the sin of the last year, and 2 years back, and 3 years back, pop up. Saltaban las heridas del año pasado y de 2 años y de 3 años. So every year they make a memory. They made a memory of the sins. So cada año se hacía memoria de los pecados. So every time when the people made a sin, that band-aid was removed and the blood start running, and that wound was infected as pus. Y esa persona, cada vez que pecaba, esa curita era quitada y la sangre comenzaba a brotar y esa herida comenzaba a tener pus y se infectaba. So that's the sin in our souls. That's why the writer of the book of Hebrews, they say the blood of bulls and of gold shall take away sin. Es por eso que el escritor de los libros de los Hebreos dijo que la sangre de los corderos y los machos cabríos no pueden quitar el pecado. That's why we have the great problem when the Lord says your sacrifice
That's not enough. I don't want your sacrifice. Por eso ese es el gran problema que el Señor dice, no me impresionan tus sacrificios. Yo no quiero tus sacrificios. I want you to be perfect. I need you to stop to sin and be perfect. And then you can come and I'm going to change from red to white. Y después puedes venir y voy a cambiarte de rojo a blanco. I want to purify your life, your soul. Y voy a purificar tu vida, tu alma. I'm going to stop right there. I know this is just the first part. You can stand with me. I know this is the first part. And you're going to say, that's we don't have no hope. Probablemente vas a decir, no tenemos esperanza en la primera parte. But I have to put that. But I have to put that platform to know how blessed you are. And we have to read the whole Bible. I can read just what is good for you and put on the side what we have to obey and what is the privilege as a church of God. No podemos poner a un lado y simplemente leer lo que es lo que da privilegio a la iglesia de Dios. So we're going to continue next week. Be here if you, probably you're going to hate me. Why, Brother JC, he talked about everything was negative. But next week, normally when you are on the restaurant, they bring you bread first. And you say, and food take too long. Cuando estás en el restaurante, la comida se demora mucho. Te traen primero pan. But you are waiting for the steak, right? The big plate. So next week, be here. 10 a.m. and I'm going to continue this. God bless you.